Bien, vamos a hacer una valoración del pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento de Medina, un pleno que, a pesar de llevar 12 puntos en su contenido, solamente sometió a debate porque los demás puntos habían obtenido previamente el acuerdo de todos los grupos municipales, solamente sometió a debate dos de los puntos que se llevaban. Sobre estos haré una valoración muy breve al final, porque yo creo que ya quedó suficientemente expuesta la postura de cada uno de los grupos, pero me interesaba sobre todo destacar tres asuntos que se llevaban en el orden del día y que, por no haber habido debate plenario, creo que requieren de una mayor explicación. En primer lugar, la definitiva aprobación de la ordenanza municipal que regula la ocupación de la vía pública con las terrazas, porque precisamente la ordenanza de terrazas, que es una apuesta de este grupo de gobierno, de este equipo de gobierno, si al final ha visto la luz y al final ha concluido con toda su tramitación, ha sido precisamente en el plenario de ayer. El hecho de que no haya habido debate por acuerdos de todos los grupos lo que demuestra es que la ordenanza era la que necesita Medina del Campo y, fundamentalmente, es la ordenanza que definitivamente regula lo que todos esperábamos que estuviera regulado para el mejor funcionamiento, no solamente de la localidad en cuanto a sus establecimientos de hostelería y en cuanto a la actividad en la vía pública, sino también porque era algo ya por mucho tiempo requerido y por mucho tiempo necesitado para la población. La ordenanza de terrazas y veladores solamente ha sido objeto de una alegación por un particular durante el periodo de su información pública, lo cual demuestra la correcta redacción de la misma y, sobre todo, la adecuada redacción de esta ordenanza para las necesidades de la población. Esta alegación, con el informe de los técnicos, fue rechazada y el Pleno, en definitiva, lo que hizo ayer fue ratificar el texto que ya había sido aprobado inicialmente en la sesión plenaria anterior y que, a propuesta del equipo de Gobierno, con los informes técnicos favorables, se sometió a decisión de ese Pleno. También quiero destacar, porque no hubo tampoco debate en este punto, por el consenso previo de todos los grupos, tanto por la negociación a la hora de la redacción, sino también por el hecho de que era algo absolutamente necesario para Medina del Campo, que llevamos a la aprobación, tras la exposición pública, el mapa estratégico del ruido del municipio de Medina del Campo. El mapa estratégico del ruido, para que todos lo sepamos, y sin duda ya muchos lo sabíamos o muchos lo sabían, pero desde luego creo que necesita una breve explicación, lo elabora la Consejería de Fomento y es un instrumento necesario tras la aprobación de la Ley del Ruido en el año 2009, un instrumento que además en poblaciones como la de Medina del Campo requería de una aprobación con carácter previo a la fecha del 30 de junio. Por eso no solamente va en plazo cumpliendo uno de los requisitos para la aprobación de este mapa estratégico, sino que además, tras la exposición pública que ha tenido de un mes en el que se podrían haber recibido multitud de alegaciones, tanto por asociaciones, por particulares o por aquellos grupos que pudieran tener interés en ello, hemos recibido un número de alegaciones exactamente igual al de cero. Quiere decir que el mapa de ruido elaborado por la empresa que fue contratada y designada para ello por la Junta de Castilla y León ha elaborado un mapa que se ajusta a la realidad y a las necesidades de la villa. No olvidemos que después, con este mapa del ruido, se elaborará por parte de la Junta y en desarrollo del convenio suscrito con el Ayuntamiento de Medina el plan del ruido, que después será el que ponga en funcionamiento de forma ya práctica o definitivamente práctica la Ley del Ruido del año 2009 de Castilla y León. Tenemos pendiente, además, por parte de este equipo de Gobierno y por parte del municipio, la modificación de la ordenanza del ruido, que tiene que adaptarse no solamente a la Ley del Ruido, sino ahora también, conociendo ya la situación de las zonas de emisión con el mapa estratégico, tenemos pendiente, decía, la aprobación de una nueva ordenanza. La ordenanza del ruido actual está obsoleta porque está derogada de facto por la Ley del Ruido de Castilla y León del año 2009 y una nueva ordenanza se hace necesaria, sobre todo para evitar, como en la actualidad, las contradicciones que hay entre una y otra. Esperamos y confiamos que después de haber quedado sobre la mesa en el pleno anterior, no en este de junio, sino en el de mayo, a lo largo de este mes y tras las aportaciones que puedan realizar las personas, colectivos y entes que puedan estar interesados, la ordenanza vea la luz en el próximo pleno.
Si, como pensamos, las alegaciones al mapa de ruido han sido cero y han quedado concretadas aquellas zonas de emisión donde estratégicamente en su momento pudieran ser necesarias intervenciones específicas por la posible contaminación acústica, lo cierto es que eso favorece la posibilidad de que una futura ordenanza o la futura ordenanza que tiene ya elaborada y esperemos que salga con las aportaciones que sean por parte de esos colectivos, como he dicho, en el próximo pleno podamos contar con una ordenanza del ruido que ya definitivamente cierre el marco normativo para poder atacar y luchar contra un elemento tan perturbador como es la contaminación acústica. Destacar también que tampoco ha habido debate plenario porque el texto o bien ha sido consensuado por todos los grupos o porque el texto era tan correcto que no merecía la reprobación de ninguno de los grupos, que es por lo que suele generarse ese debate a lo largo de los plenos. Y es que hemos aprobado definitivamente en el pleno de ayer el Plan Especial de Reforma Interior de las Tudas. Esto supone dar por concluido todo ese proceso que se inició hace ya prácticamente 7 años con la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Medina del Campo. El Plan General de Ordenación Urbana de Medina del Campo termina en el año 2008 con una aprobación casi total. Todo el mundo sabe que la aprobación que hizo la Junta de Castilla y León del Plan General de Ordenación Urbana del 2008 lo fue a salvo en lo relativo al área o a la zona específica del barrio de Las Tudas. El barrio de Las Tudas requería de una revisión del plan general de forma específica a través de su ámbito, a través de un plan especial de reforma interior, un plan especial que después de la publicación en el año 2011, en el mes de agosto, en el boletín oficial de la Junta de Castilla y León, ya ha tenido un desarrollo concreto y un desarrollo concreto precisamente a través de este plan, que es lo que aprobó ayer el Pleno Municipal. Con ello lo que se pretende o lo que se espera conseguir es un desarrollo del barrio adecuado a las necesidades actuales, no solamente de la estructura urbana, sino además también de las necesidades, y valga la redundancia, de los ciudadanos que la ocupan. No olvidemos que es un barrio que tiene una población censada, por lo menos a la fecha en la que se ha desarrollado el PERI, de 85 personas y que, además, por su actual estructura requería de una intervención de estas características. El plan no solamente desarrolla las zonas públicas, las nuevas calles, sino también zonas ajardinadas y especifica qué unidades de actuación se deberán de realizar de forma conjunta en el caso de que en el día de mañana los propietarios decidan actuar sobre sus viviendas ejecutando alguna obra o modificando la estructura actual de sus edificaciones. Ha habido 4 alegaciones a lo largo de la exposición pública de este PERI, de este plan especial, de las cuales se ha estimado 1 íntegramente, 1 parcialmente y 2 han sido desestimadas. El hecho de haber revisado el expediente de todos los grupos y haber comprobado no solamente la adecuación del mismo a la legalidad y a las necesidades de la zona ha hecho que resultara consensuado con carácter previo por parte de todos los representantes políticos municipales, sino que además ayer en el Pleno saliera aprobado por el mismo, sin ningún voto en contra. Por último, se dio cuenta de la memoria urbanística del año 2011, una memoria que desarrollaremos más adelante, una memoria en la que definitivamente se acredita que el funcionamiento de la Oficina de Urbanismo a partir del mes de junio del año 2011 dio un vuelco favorable en cuanto a la resolución del número de licencias. Voy a ser muy concreto, porque el resto de los datos será objeto de una evaluación posterior que creemos que merece más profundidad. Pero, por ejemplo, en licencias de obra mayor, en el año 2011, tras la entrada de este equipo de gobierno, el número de licencias se duplicó en el último semestre con relación al primer semestre del año, en concreto hasta el mes de mayo, que fue cuando entró el equipo de gobierno. Dada cuenta de la memoria urbanística, después se llevó a cabo la aprobación del tercer plan de juventud del municipio de Medina del Campo. La aprobación ayer, y esto muy brevemente porque el debate es conocido y ha sido público además, los grupos expusieron sus posturas. La aprobación del plan salió adelante con exclusivamente 2 votos en contra y tras haber sido parcialmente modificado por las aportaciones que realizó el Grupo Popular, unas modificaciones, unas enmiendas parciales que sencillamente complementaban más que otra cosa de forma formal
valga esa redundancia también, el plan, y que vio cómo una enmienda a la totalidad presentada por el Grupo de Izquierda Unida era rechazada por el Pleno, toda vez que después del tiempo que hubo para poder haber consensuado un plan que se ha estudiado a lo largo de numerosas y de infinidad de comisiones y de reuniones por todos los grupos, se vio sorpresivamente la presentación, o se vio sorprendido, nos vimos sorprendidos con la presentación de una enmienda a la totalidad que no posibilitaba o que incluso nos fue imposible valorar en su justa medida con carácter previo a la celebración del Pleno, pese a saber todos en qué fecha estaba convocado y que el plan iba a ese Pleno. Desde luego, el plan que se ha aprobado entendemos que es el mejor para los jóvenes de Medina del Campo y para los que no lo somos, para todos aquellos que nos vemos implicados en una serie de actuaciones que hacen, sobre todo, referencia a la juventud y todo lo que ello implica y que necesitaba de una coordinación no solamente formal, sino de fondo, que se ha desarrollado y se desarrollará a lo largo de este tercer plan de juventud. Y, por último, en los asuntos de urgencia, se aprobó el precio público para el recurso turístico del Centro de Interpretación Huellas de Pasión. La aprobación de esta de la ordenanza que fija el precio público era algo imprescindible si queremos que el día de mañana, a través de la gestora que desarrolle este recurso, pueda cobrarse un importe de entrada para la persona que lo quiera ver, porque sin precio público la entrada sería gratuita y entonces sí que el recurso sería absolutamente ruinoso, no solamente para quien lo gestiona, sino para su titular, que en definitiva es el Ayuntamiento de Medina del Campo. Lo último que se debatió fue una moción relativa a la sanidad, en la que se instaban a las administraciones, tanto central como regional, tanto la Junta de Castilla y León como al Gobierno Central de Madrid, para que cesara en su política de recortes en materia sanitaria y que dejara de hacer inviable la prestación de la sanidad para los ciudadanos en la vía en la que se viene produciendo. No hubo, desde nuestro punto de vista, salvo hacer referencia por último a la renuncia del concejal del Grupo Municipal, don David Blanco Balmaseda, a quien se le deseó por parte del Pleno y en concreto del Grupo de Gobierno y por la alcaldesa, toda la suerte para su futuro profesional y su futuro personal, alejado ya de la actividad política activa, por lo menos dentro del ayuntamiento, y no hubo, digo, ningún aspecto más de relevancia. Solamente queríamos hacer hincapié, fundamentalmente, en estas cuestiones que, por no haber sido objeto de debate en el Pleno, quizá necesitaban de una aclaración para conocer la trascendencia de lo mismo y la importancia también de saber que en muchas ocasiones hay determinados asuntos que van a los plenos consensuados por todos los grupos y que precisamente por su trascendencia no alcanzan luego la repercusión o por la trascendencia que tienen van consensuados y luego no alcanzan la repercusión por el hecho de no haber habido debate. Creemos que es muy importante tanto la ordenanza, la aprobación definitiva de la ordenanza de las terrazas como el nuevo mapa del ruido que ya por fin llega a Medina del Campo y por último la aprobación del PERI, del Plan Especial de Reforma Interior de las Tuzas.